no solamente es un tema que no tenga razón. De acuerdo a la ley, las comisiones de derechos humanos, en caso, en sentido estricto, tiene que resolver en un periodo de 6 meses, siempre y cuando no tenga diligencias que desahogar. Entonces, nosotros estamos en el supuesto en el que nosotros estamos con el tema de las investigaciones, sin embargo, ya estamos en las investigaciones finales y estaremos próximos para emitir nuestra resolución al respecto. La investigación por ambas autoridades, por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y por la actuación de los servidores públicos encargados y responsables del operativo por parte de la Secretaría de Seguridad. ¿Cuándo se va a tener el informe? Es una resolución, ¿sí? O resolución. En el caso de las comisiones, informe siempre ha sido. Sí. Nosotros siempre hemos estado emitiendo información, jamás, ustedes son testigos, hemos dejado de brindar información al respecto, y cuando las víctimas quieren, constantemente tienen acceso al expediente. Ahora, la resolución a la que usted se refiere, como yo le comento, nosotros estamos en el marco de la norma y estamos llevando a cabo las últimas diligencias relacionadas con información que ha sido recientemente aportada, y nosotros estamos, una vez concluido, en el proceso ya de emisión de la resolución. ¿Estamos todavía en plazo de ley? Estamos en plazo de ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que mientras, que lo que no tiene que haber es inactividad, y nosotros tenemos el expediente abierto, inclusive nos lo han revisado en varias ocasiones a peticiones de los quejosos por parte de la Comisión Nacional. Entonces nosotros somos transparentes, siempre abrimos al escrutinio nuestros procedimientos. No podemos dar mayor información que no nos sea autorizado, pero el expediente siempre ha estado abierto y sobre la mesa, pero ya estamos en el proceso del cierre de la investigación para la emisión de la resolución.